Para comenzar, quiero nombrar un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba. Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad. Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Yo creo que los tiempos han cambiado. El pueblo de Cuba ya no tiene miedo. El mes pasado tuvieron más de 200 demostraciones en las calles a través de toda la isla. Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder lograr esa libertad que tanto ansía el pueblo cubano. Especialmente después de 62 años de dictadura comunista, de haber demostrado su fracaso, ahí están los jóvenes que supuestamente debían haber sido los adoctrinados, el hombre nuevo del régimen comunista, y ahí los tienen, son los hombres nuevos por la libertad. Las diferentes etapas de este Asimismo, los presentes se pronunciaron en contra de cualquier intento del régimen de La Habana de enjuiciar, en ausencia, a quienes apoyan cualquier actividad, según dice La Habana, subversiva desde el extranjero. Una payasada que denota precisamente el guapo del barrio, que cree que de la misma forma que avasalla al pueblo cubano, puede avasallar a personas libres, libres que viven en países que confieren los derechos y las libertades que ese régimen niega. Los derechos que tiene una persona de participar en el cambio de su patria, como es la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de organización, son derechos humanos y no pueden evitarse por ninguna ley, juez, carcelero o dictador. A esos hermanos cubanos. Y juraron continuar el respaldo a aquellos que luchan en la isla por un cambio democrático. Estamos con ellos, estamos apoyándolos y seguiremos luchando con ellos, juntos, hasta lograr esa libertad. Y en este 20 de mayo queremos eso mismo, iniciar el paso definitivo para lograr la recuperación de nuestras libertades. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba. Todo mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino. Y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos, como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento. En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos. En el acto se izó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.